en la bodega que fue asegurada en el fraccionamiento Las Palmas en el sector del Infonavit Las Flores, de esta ciudad de Culiacán. Se aseguraron 542.7 kilos de fentanilo y 55.59 kilos de metanfetamina y se detuvo a 10 personas. Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, SSPC, informó durante la conferencia mañanera de este jueves que el decomiso de fentanilo es el más grande de la historia y junto con la otra droga decomisada, representa una afectación económica para los grupos delictivos de 4.642 millones de pesos. En este evento se aseguraron 542.7 kilogramos de fentanilo. Es el decomiso y aseguramiento más grande en la historia de esta droga letal del fentanilo, dijo el funcionario federal. Detalló que el operativo se realizó el 2, 4 y 5 de este mes, y estuvo a cargo de elementos de la Sedena y Guardia Nacional tras cumplimentar una orden de cateo dentro de una bodega.